Bueno, en realidad el municipio estamos en la misma situación que con el tema de la seguridad. O sea, hay un programa que es el boleto educativo implementado por el gobierno de la provincia de Córdoba, que nos hace partícipe a los municipios mediante la firma de un convenio en donde, bueno, nos manda los fondos y el municipio tiene que pagarle a los transportistas que hacen el traslado de los docentes, los alumnos, todos los que son beneficiarios del boleto educativo. En esta oportunidad, hasta el año pasado, se hacían convenios con Trafic y remises locales. Bueno, este año no se llegó a ese acuerdo y el Ministerio o el Secretario de Transporte ha mandado una empresa con estos colectivos que están aquí presentes en la localidad, que están teniendo una deficiencia enorme en la prestación de servicios, y eso nosotros ya como municipio lo hemos hecho notar en una nota que hemos dirigido a la Secretaría de Transporte, avisando de que, bueno, que el servicio no se está prestando en debida forma, que los colectivos están teniendo problemas y que, bueno, con lo sucedido hoy ya no queda ninguna duda. Independientemente de que si el municipio ha estado colaborando con la empresa, a cuenta de, porque tampoco la empresa todavía ha recibido, o sea, tampoco el municipio ha recibido desembolso del plan del boleto educativo para poder pagarle a la empresa. Entonces, la municipalidad ha estado colaborando, brindándole combustible y algunas otras cuestiones. Se ha preocupado en corroborar que los colectivos estén en condiciones, por lo menos en lo que se refiere a los seguros y ese tipo de temas. Pero bueno, indudablemente que esto vamos a tener que hacer las gestiones en forma más firme para que, bueno, o la empresa ponga en orden estos colectivos o bien sea reemplazada, pero lo tiene que decidir indudablemente la Secretaría de Transporte de la provincia. Claro, porque además lo que ocurrió hoy, la verdad, pensando que, bueno, viaja gente, hay que saber para que de alguna manera, ni vos permita, ocurra algo más grave, la municipalidad no tenga alguna responsabilidad del tema, ¿no? No, no, lógicamente no podemos, o sea, no podemos permitir que sucedan estas cuestiones. Por eso, bueno, si vos ves, hay un colectivo aquí parado enfrente de la municipalidad. Hemos llamado a un personal de la empresa, porque, bueno, si bien hemos tenido contacto con los dueños de la empresa no están acá, son gente de Buenos Aires, con los cuales están sus empleados. Así que vamos a definir qué pedir respecto a esto, pero no podemos seguir en esta situación de que sigan circulando sin las condiciones como corresponde. O sea, eso está claro. No se puede arriesgar la integridad física ni de los maestros, ni de los alumnos, ni de nadie, hasta del mismo chofer. O sea, también ha corrido riesgo con esta situación. Así que, bueno, estamos abocados a eso desde primera hora de la mañana.